Por fin, lo que parecía que no iba a llegar ha sucedido esta misma mañana. La macrocesta solidaria ya tiene dueño. Se llama Ricardo Cita y es taxista en Collado Villalba. La llamada le ha sorprendido a escasos metros del pontón donde ha estado expuesta estos meses la cesta. Sí, buenos días, don Ricardo Cita. Don Ricardo, buenos días. Mire, soy José Flores, concejal de comercio del Ayuntamiento de Collado Villalba. Mire, mi llamada es para transmitirle que ha sido usted el ganador de la cesta solidaria de CIE. ¿En serio? Sí, sí, se acaba de proceder ahora mismo y ha sido usted el ganador absoluto de la cesta. Pues estamos ahora mismo en la calle Real, junto a la policía local, en el edificio del pontón. Sí, sé dónde están, o sea, vale, pues me paso ahora mismo en 3 minutos porque estoy aquí en la parada con el tren y ahora mismo me paso por ahí. Bueno, pues tenga usted cuidado y venga tranquilo, no se preocupe que la cesta es suya. No, no. El afortunado ha decidido donar todos los alimentos no perecederos a servicios sociales para que proceda a su reparto entre los organismos que estime oportunos. Así ha visto el momento de la entrega de la macrocesta. Bueno, yo sobre todo dar las gracias a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villalba por todo esto que siguen haciendo todos los años. Sé que es por un bien mayor que lo que nos pueda, que lo que no pueda hacer en este caso a mí, ¿no? Este año a mí. Pero bueno, o sea, con mucho agrado lo hice en su día, sin pensar en que me podía tocar. De hecho, bueno, ya le digo que es que a última hora fue cuando vine a los vales, ¿no? O sea, lo primero era ayudar a, pues, para todo lo que va esto, ¿no? Y bueno, ya, o sea, cuando me han llamado ya me han empezado a temblar un poquito las piernas, porque siempre que he pasado por aquí con el coche, al ser taxista de la localidad, siempre que he pasado por aquí, pues le echo un vistazo y miro y, joder, pues miro esas cosas, pues unas cosas me podrían venir bien, otras tal. A veces he visto algo en el fondo que, pues, no sé muy bien lo que es, pero bueno, me imagino que ahora ya sí que me enteraré bien todo lo que hay aquí.